¡Ríndete! Bienvenidos a la última emisión de Panorama Internacional del año 2020. Este año han pasado gran cantidad de cosas. Hemos sufrido una pandemia que ha dejado 1,5 millones de muertos hasta ahora y según los datos oficiales. Por supuesto, las principales víctimas de la pandemia han sido los trabajadores y los pobres del mundo. También hemos visto una crisis económica que venía de antes, pero que con la pandemia pegó un salto extraordinario, dejando a cientos de miles de trabajadores sin empleo, poblaciones enteras en el hambre, en la miseria. Pero contra todo esto, comenzaron a levantarse los pueblos del mundo. 2019 terminó con una serie de rebeliones y revoluciones que conmovieron a Latinoamérica y al Medio Oriente. En el 2020, la pandemia parecía que iba a atemperar el ritmo de la lucha de clases. Pero al poco tiempo, Estados Unidos se levantó. Y le siguieron otros países, como Bielorrusia, como Perú recientemente, Guatemala, la clase obrera francesa que nuevamente sale a enfrentar las medidas de Macron del imperialismo. En el 2021, que está próximo a comenzar, tenemos que prepararnos para una intensificación de la lucha de clases. Los capitalistas intentarán descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador. E incluso que paguemos los miles y miles de millones de dólares que han invertido para salvar a los bancos, a las grandes empresas. Pero contra todo esto, crecerá la resistencia. Las derechas del mundo se postularán con un programa de superexplotación y más autoritarismo. Los reformistas nos propondrán que para enfrentar a esa derecha nos unamos detrás de proyectos que encabezan personajes que defienden un capitalismo supuestamente más democrático, más humanizado. Un nuevo verso. En las recientes elecciones en Estados Unidos, el verso fue que para enfrentar a Trump había que votar al imperialista Biden. El mismo verso lo repiten en distintos países. Los trabajadores no debemos caer en esa trampa. Necesitamos levantar nuestro propio proyecto. Un proyecto que enfrente a la derecha, pero también los cantos de sirena de los reformistas que nos proponen votar a otro capitalista para que ese capitalista, que en su momento supuestamente es el mal menor, cuando gobierne rápidamente se transforme en el enemigo fundamental de los trabajadores y los sectores populares. Tenemos que rechazar estas falsas alternativas y construir con organización y con lucha nuestro propio proyecto. Un proyecto que nos lleve a un gobierno de los que nunca gobernaron, a un gobierno de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud. Un proyecto que tenga como norte derribar este sistema capitalista que es el culpable de todos y cada uno de nuestros males. Que nos lleve a terminar con todos los gobiernos y regímenes que defienden este sistema podrido. Y desde ya, organizarnos y construir herramientas de lucha y políticas para que en algún momento podamos ir a otro tipo de sociedad, una sociedad completamente distinta, sin explotación, sin opresión, una sociedad socialista. Necesitamos organizarnos en cada uno de nuestros países, pero también tener en claro que el sistema contra el que peleamos es un sistema internacional y que solo podremos derrotarlo si nos organizamos también internacionalmente. Para todo esto trabaja la Liga Internacional Socialista. Y para todo esto, los invitamos a todos los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras que nos ven, a que se sumen junto a nosotros
para encabezar una pelea que es la única que nos puede llevar en algún momento a vivir en un mundo que valga la pena ser vivido, sin guerras, sin hambres, un mundo y una sociedad socialista. Les deseamos a todos y todas un muy buen año. Y ahora a seguir viendo el programa, porque hay temas interesantísimos que no se pueden perder. Hola a todos. A continuación, veremos un video que nos enviaron nuestros compañeros del Movimiento Anticapitalista de Chile, que, como saben, vienen participando activamente de todo el proceso revolucionario abierto en 2019. Hoy están poniendo muchos esfuerzos para participar con candidaturas anticapitalistas y socialistas en el proceso constituyente que la movilización popular le arrancó al régimen. Veamos. Hola a todas, todos, todes. Soy Maura Fajardo Gálvez, me acompaña mi compañero Camilo Parada Ortiz y desde acá, de las calles, en plena campaña de juntada de firmas, enviamos un tremendazo saludo al último programa del año de Panorama Internacional. La rebelión de octubre del 2019 abrió una crisis política del régimen enorme en nuestro país y el gobierno de Piñera buscó una salida institucional a las miles, millones de personas que se reunían día a día en las calles para exigir un cambio total del sistema. Esa salida institucional fue un acuerdo firmado desde arriba por los mismos partidos de los 30 años para hacer un pacto por la paz, bajar la lucha de las calles y ofrecer una convención constitucional llena de límites, llena de barreras, donde no podemos discutir, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Frente a eso, nos hemos organizado para disputar y para achicarle la cancha a los partidos que defienden este sistema. Como en todos los países del mundo, la pandemia del COVID-19 golpeó con tremendaza fuerza en nuestro país, dejando miles de contagiados. Eso evidentemente obligó a que momentáneamente tuviéramos que soltar las calles, después de haber estado en ellas 5 meses ininterrumpidos. Pero últimamente, paulatinamente, las hemos vuelto a recuperar, porque las calles son nuestras. Y este proceso va combinado de un calendario electoral que viene cargadísimo, además de un rebrote importantísimo del virus que empieza a imponer nuevamente restricciones sanitarias. Desde el movimiento anticapitalista, acompañados por la Liga Internacional Socialista, hemos estado desde un primer momento luchando en las calles del país para dar vuelta a todo. En este proceso hemos también decidido participar en la convención constitucional con la candidatura de Maura Fajardo Gálvez por el Distrito 12 de la Región Metropolitana, donde ya hemos conseguido en pocos días y gracias al apoyo inquebrantable de la Brigada Internacional las firmas necesarias para que nuestra compañera pueda estar presente como independiente anticapitalista en la papeleta de la Convención Constitucional. Hoy estamos iniciando este mismo proceso en el Distrito 10 de Santiago para juntar las firmas para mi candidatura. Y mandamos además un agradecimiento revolucionario a los compañeros internacionalistas que han venido a apoyar este camino. Hace pocos días celebramos la segunda conferencia internacional de la Liga Internacional Socialista. Participamos más de 30 países de los 5 continentes pensando en cómo construir una estrategia socialista para este mundo lleno de rebeliones. Desde acá, desde Chile, queremos saludar a todas, todos y todos los compañeros que en todos los lugares del mundo levantan una alternativa revolucionaria, anticapitalista, para pelear, porque podemos triunfar. Queremos saludar a la Liga Internacional Socialista y a todas las y los compañeros que militan día a día para hacer posible lo necesario. Ahora les traemos una invitación, porque en Argentina, el próximo sábado 19 de diciembre, la Plaza de Mayo y las principales plazas de todo el país se visten de rojo. El MST realizará un gran acto donde van a poder escuchar las propuestas políticas de la sección argentina de la LIS. Ya es tiempo de socialismo. Recordá, si querés seguir el acto principal en la Plaza de Mayo, el centro político del país, puedes verlo en todas las redes sociales de la LIS, del MST o en el sitio web Periodismo de Izquierda. No te lo perdás. I do count on a political determination. Lo único posible en este sistema es más ajuste. Es hora de dar vuelta a todo.
para trabajar todos y así trabajar menos tiempo con salarios dignos. Para tener el 82% móvil y cortar con el ajuste permanente a las y los jubilados. Para producir sin saquear ni contaminar. Para que el aborto sea ley sin más objeción que la decisión de la mujer. Para tener un sistema único de salud pública como derecho, no como negocio. Para que las y los trabajadores decidamos los destinos del país, no los bancos, no las corporaciones, no el FMI. ¿Utopía? Utopía es un capitalismo donde ganemos todos. Es tiempo de socialismo y de un gobierno de trabajadores. El 19 de la Plaza de Mayo se viste de rojo. Bien, esta semana venimos de una conferencia internacional de la Liga Internacional Socialista. En ella participaron compañeros de más de 30 países en los 5 continentes. De ahí surgieron resoluciones centrales sobre nuestra política para el próximo periodo. Puedes leer todas las resoluciones en nuestra página web de la Liga Internacional Socialista. Estamos asistiendo a 3 acontecimientos de magnitud histórica actualmente, compañeros. Una pandemia inédita, que ya lleva casi un año. Junto con esto, se está desarrollando una crisis económica que solo la podemos comparar con las grandes crisis del capitalismo de fines del siglo XIX o con la de la década del 30 del siglo pasado. Pero hay un tercer elemento, además de la pandemia y de la crisis económica, que es la respuesta que ha comenzado a dar el movimiento de masas, que ya ha tenido expresiones de rebelión impresionantes a fines del año pasado, que la pandemia logró atemperar pero no frenó, como hemos podido ver este año en Estados Unidos, en Francia, en Tailandia, en Bielorrusia, en Latinoamérica y otras regiones del mundo. Creo que estamos ante una situación que podríamos definir como prerrevolucionaria a nivel mundial. Esto de ya no significa que la revolución está a la vuelta de la esquina, falta el factor subjetivo, pero sí significa que vamos a un mundo donde las rebeliones van a ser algo de todos los días, y esto nos pone a los revolucionarios ante nuevos y apasionantes desafíos. En el mundo lo que existe no es hoy por hoy la amenaza inminente del fascismo. Lo que existe es una debacle completa del sistema capitalista, y esto ha creado una enorme polarización política y social. Y se ha comenzado a extender la rebelión, que estamos convencidos que va a seguir creciendo en el próximo periodo a nivel internacional. Estas rebeliones han conseguido triunfos parciales. Por supuesto, somos conscientes que un triunfo definitivo sobre el capital solo puede llegar de la mano del socialismo, pero la movilización está logrando triunfos. Y esto es importante remarcarlo porque es lo que intentan que no veamos las fuerzas reaccionarias, reformistas, que actúan en la realidad. Ahora, estas rebeliones tienen una gran debilidad. No se han dado con direcciones socialistas al frente, y ese sigue siendo el gran problema a resolver, el problema de la dirección, y sobre todo de la dirección revolucionaria. Pero lo que no podemos perder de vista es que en la medida de que la lucha de clases avance, y estamos convencidos de que avanzará en el próximo periodo, esto ampliará cada vez más el espacio para el surgimiento y fortalecimiento de expresiones de la izquierda revolucionaria, de una izquierda que se mantenga independiente de todos los bandos capitalistas. Nosotros, compañeros, estamos convencidos de que es posible construir alternativas revolucionarias en todos lados, si nos pegamos a las luchas, si damos las disputas políticas en los fenómenos que se dan, sin sectarismo, sin oportunismo y sin perder esta estrategia, pero que al mismo tiempo es fundamental
ser parte de una organización internacional. El capitalismo se ha globalizado, no hay ninguna posibilidad de derrotarlo en ningún país sin ser parte de una organización internacional, porque el capitalismo es mundial y las burguesías se unen contra los procesos que se desarrollan. Estamos convencidos de que es posible construir una fuerte dirección revolucionaria internacional, que es clave hacerlo, pero que solo lo podremos hacer si aprendemos a convivir entre distintas tradiciones. Y creo que el crecimiento que está teniendo la LIS en todo este periodo demuestra que esto es posible, que podemos avanzar si aprendemos a convivir, incluso con matices, con diferencias, pero en el marco de un programa común, de una estrategia común, respetando las distintas tradiciones que tenemos entre nosotros, creando la confianza como para ir hacia una nueva tradición que incorpore los elementos positivos de cada una de las experiencias que durante mucho tiempo hemos hecho por separado, y que esta batalla en este momento es crucial darla porque necesitamos una fuerza organizada internacional para enfrentar el mundo que se viene. Nosotros somos muy optimistas sobre las posibilidades de la clase obrera, de las mujeres, de la juventud, de alcanzar sus derechos, de avanzar, y no perdemos la esperanza de construir un mundo socialista, aunque estamos convencidos de que para superar la crisis de dirección que nos afecta en todos los países y también en el plano internacional, es crucial dar pasos en la conformación de una fuerte organización internacional. The 2020s will be a decade of social explosion. The danger of fascism will only become a real danger if the struggle of workers and left fails. On the one hand, there is a widening gap between classes, booming poverty and unemployment. On the other hand, there is a collapse of bourgeois governments in many countries of the world due to mountain-like debts. And of course, we can expect rising food prices to exaggerate social explosions in poor countries. We can remember how the rapid increases in food prices in 2008 and 2011 trigger social explosions in poor countries. As a result of all this, there is no need to be oracle to predict that the class struggle will sharpen in post-pandemic world. Already, 2019 was the scene of a mini 68 by causing great social explosions in many countries of the world. In countries such as Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, France, Tunisia, Algeria, Lebanon, Iraq, Iran, and Sudan, the class struggle took very violent forms. And 2020 did not promise any less. But the pandemic has entered a relatively necessary break because all attention of society has turned to the pandemic. And working class people have focused on not getting sick in order not to face vital risks. In 2021, if vaccine become effective and the pandemic loses its importance, social struggles will reignite. These protests can be very harsh, but these protests will evaporate unless class consciousness develops in working class, unless reaction is directed towards the capitalist system, and if there is no radicalization in ideas. A more advanced stage will be that socialist symbols, ideas are alternatively appearing in more advanced parts of the masses, the pioneers of the masses. We are facing with historical opportunities, and to seize them, we have to be successful in revolutionary building process. It is undoubtedly an international character. So let's undertake to build our international organization with all our might. From United States to Indonesia and other countries, we are seeing the neoliberalism collapse and capitalism, anti-capitalist has unleashed their brutal power on the working class, and especially the youth are most affected. This phenomena, but there are much revolts beneath the surface, which are also surfacing on the
on the surface, and mainly we are seeing the rebellion from youth and working class around the globe. Similarly, in Pakistan, we are seeing unprecedented economic and social crisis in Pakistan. The current regime of Pakistan Tehreek-e-Insaf is more like the right-wing populist leadership like Modi or Bolsonaro or other. But the same process and same policies are being implemented in Pakistan. We are seeing massive privatization, right-sizing, and restructuring of public institutions. And especially the pandemic has unleashed the more crisis and exposed the fragile nature of Pakistani capitalism. As we many times wrote that in Pakistan, especially in third world countries also, there cannot be a healthy democracy or Bourgeois state can be found. So they have only two options. One is the overthrow of current existing system and go to socialism, or just follow the mockeries of IMF and others. So we cannot expect any change unless the radical change should happen. And the importantly, we can play an important role in this whole processes where we need to connect these all movements into one the larger movement that will overthrow the capitalism and establish a new foundation for a socialist society and a classless society. Es evidente que los trabajadores y los pueblos podemos triunfar. No hay nadie, como decía un revolucionario, no hay ningún dios que diga que no podemos triunfar, que no podemos ganar, que no podemos ir a otro tipo de sociedad donde se termine la explotación y la opresión. Por eso, compañeros, invitamos a todos los compañeros que nos han acompañado de otras organizaciones a seguir trabajando juntos, y a los compañeros de la LIS desde ya, sigamos construyendo esta herramienta donde tienen espacio todos los revolucionarios que quieren destruir este sistema y construir un mundo mejor. Desde la Liga Internacional Socialista venimos desarrollando una importante campaña en apoyo a la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. Esto mereció una resolución específica en la conferencia de la LIS. Ahora compartimos con ustedes un video al respecto. La guerra. Yo fui una de esas jóvenes que se manifestó contra la guerra de Irak, que vestía una camiseta que ponía no a la guerra, y que siempre fui y seré pacifista. Pero la guerra cobra otro sentido cuando le pones rostro a las personas que van a ir al frente, cuando sabes sus nombres, el sonido de sus voces y sus risas, cuando conoces sus sueños, sus proyectos, sus ideas, sus libros favoritos y hasta sus amores. Pero sobre todo, cobra otro sentido cuando sabes que tu país, en parte, es responsable de esa guerra. El Sáhara Occidental fue una provincia española, previamente colonizada por España. Fue la provincia número 53, y cuando España se iba a retirar, decidió ceder la administración del territorio a Marruecos y a Mauritania, los países vecinos. Comenzó una guerra. Mauritania se retiró y Marruecos continuó. Hace 29 años se firmó el alto al fuego de ese enfrentamiento bélico, con la promesa de una celebración de un referéndum de libre autodeterminación que jamás llegó. El pueblo saharaui ha aguantado 29 años pacíficamente, dividido en dos, por un muro de 2.720 kilómetros, con más de 7 millones de minas antipersona vendidas y regaladas por países europeos, entre ellos España. Hay minas antipersona en las que aparece la marca España, y esas minas mutilan y asesinan. Parte de la población saharaui sigue viviendo en su tierra, pero no viven libres, porque viven bajo ocupación ilegal de Marruecos, sufriendo violaciones de derechos humanos, torturas, desapariciones, expolio de recursos naturales, detenciones arbitrarias, arresto domiciliario e incluso asesinato. La otra parte de la población vive en campamentos de refugiados situados en Argelia, país que los sigue acogiendo desde hace 45 años. Hace un mes, el 13 de noviembre, Marruecos,
aparte de ser el Estado que ocupa e invade ilegalmente un país, violó el alto al fuego. Los saharauis han cogido las armas en contra de sus ideales, porque son un pueblo pacífico. Y en esta guerra, solo uno de los bandos es el inocente. Ahora vamos a presentar una interesantísima entrevista que le realizamos al compañero Hernán Camarero, historiador, director de la revista Archivos y del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierda. No se la pierdan. En esta oportunidad vamos a presentar la primera parte, pero después en la página de la Liga Internacional Socialista van a poder ver la entrevista entera. No se la pierdan, no tiene desperdicio. Hernán, sos un estudioso de la historia del movimiento obrero de nuestro país. ¿Podés contarnos cuáles fueron las principales tendencias políticas en la naciente clase obrera argentina? Bueno, en la historia de la formación de la clase trabajadora en la Argentina y luego de la constitución del movimiento obrero, porque es importante diferenciar esos dos niveles, uno puede reconocer cuatro grandes tradiciones, identidades y culturas políticas. Precisamente eso es lo interesante cuando uno hace la historia de la clase trabajadora en el movimiento obrero en la Argentina, que es su riqueza, su densidad, su complejidad y su diversidad, que lo ubica, sin lugar a dudas, como el movimiento obrero que reunió en el conjunto de la historia latinoamericana un mayor capital de experiencias, de enseñanzas, que son incluso fueron muy útiles para los tiempos que siguieron, inclusive lo son hoy cuando uno las examina. En toda la primera etapa, y vamos a identificar la primera etapa como el ciclo que se abre desde el proceso de formación hacia la década de 1870, 1880, miren de cuán temprano estamos hablando. Uno podía identificar dos grandes tendencias, dos grandes corrientes. Una era la de los militantes que se fueron agrupando en torno al programa marxista. El papel de algunos emigrados fue fundamental, inicialmente emigrados que provenían de lo que había sido la represión de la experiencia de la Comuna de París en 1871, y posteriormente en los años 80, una serie de emigrados alemanes que escapaban de las leyes antisocialistas de Bismarck. Menciona estas dos experiencias, también las hubo desde otros lugares, un conjunto de militantes provenientes de la inmigración italiana y algunos cuadros que ya tenían una experiencia en el movimiento obrero español. Menciona este aspecto que parece ahora sobredimensionado, pero que es muy importante, el papel de los inmigrantes, el papel de cuadros formados en experiencias previas, que cumplieron una función realmente ejemplar en el proceso de formación, ¿no?, del movimiento obrero como sujeto colectivo. Decía entonces que inicialmente producto sobre todo de la difusión de la obra de Marx en el Río de la Plata, se fue forjando una corriente socialista marxista, que luego de diversos pasos, terminó coagulando en la década de 1880 la experiencia de un primer periódico que cumplió un papel muy importante. En ese momento la prensa, los periódicos cumplían un papel forjador de grupos, ¿no?, de forjador de movimientos y de partidos. Ese primer gran periódico fue el diario El Obrero, que salió en 1890. Y muchos por eso creen que esa fecha, 1890, marca un momento germinal en la historia del movimiento obrero, que los años y décadas anteriores son de algún modo una especie de protodesarrollo o prehistoria del movimiento obrero, y que con la fundación del diario El Obrero en 1890 y también hacia fines de ese año, principios de 1891, de la primera federación o intento de forjar una federación de trabajadores, surge el movimiento obrero en la Argentina como un actor, no diría de peso todavía, pero sí que va marcando un perfil en el contexto social y político. Recordemos que estamos hablando del periodo de una Argentina con un desarrollo económico fuerte, el modelo agroexportador, con un régimen conservador, ¿no?, un régimen oligárquico conservador, que por cierto no dejaba muchos resquicios para el desarrollo del movimiento obrero, es decir, tuvo que ser este un proceso a contracorriente,
Pero bueno, a la fundación del periódico que menciono, de la Primera Federación, y también de la conmemoración por primera vez del 1 de mayo, ¿no? Como Día Internacional de los Trabajadores. Todo eso nos ubica en el año 90-91 como un año fundamental. Esa primera corriente, posteriormente va a ir dando pasos para la fundación de lo que se consideraba como algo imperioso y muy necesario, que era la fundación de un partido obrero. Esto generó cierta discusión, es muy interesante porque aparecen discusiones que luego se reeditan, ¿no?, en la historia del movimiento obrero de las izquierdas. La gran discusión en ese momento era si había que fundar un partido que bregara por la independencia política de la clase obrera, o había que insistir en la creación de una federación de sindicatos. Es decir, había que priorizar la lucha sindical para galvanizar más a la clase y luego lanzarla en una forma partido. Ese debate si partido o sindicato, partido o organización sindical, fue algo que signó mucho el campo del movimiento socialista en esos años. Bueno, finalmente, el grupo que se impuso fue el que planteó la idea de fundar un partido. Hubo un proceso que duró entre 1892 y 1896. En el medio se dio otro paso importante, que fue en abril de 1894 fundar el periódico La Vanguardia. Y finalmente, en 1896, la fundación de lo que va a ser el Partido Socialista Obrero Internacional, que luego toma el nombre de Partido Socialista Obrero Argentino, y finalmente es conocido como Partido Socialista. Este Partido Socialista, en el que inicialmente el que va a ser su futuro líder, Juan B. Justo, no tuvo un papel tan central, más bien lo fue ganando entre el segundo y el tercer congreso, e imponiendo sus posiciones, y reformateando a ese Partido Socialista en un programa y una estrategia que fue muy característica de la Argentina, la que convirtió al PS en un partido fuerte, y diría exitoso como empresa política, pero muy débil como dirección del movimiento obrero, lo hizo bajo un programa fuertemente reformista. Es decir, un programa de reformas, un programa que renunciaba a una estrategia revolucionaria, y sobre todo que renunciaba a la dimensión, digamos, de la lucha de clases entendida como prácticas de acción directa. Juan B. Justo hablaba de la necesidad de la lucha de clases, pero un poco como que la entendía como un debate público, ¿no? Un debate en el cual forzaba también a que la burguesía se estructurara como partido, que finalmente en la Argentina hubiera partidos en torno a ideas y a programas, y él decía, bueno, este es el partido de la clase trabajadora con su programa, que era más bien un programa mínimo. Había un programa máximo, que había sido votado en el Congreso de 96, pero era un programa que se enunciaba sobre todo para los 1 de mayo, para los días, digamos, de conmemoraciones, pero en la práctica el partido se comportaba con un programa mínimo. Bueno, he aquí nuestro partido y nuestro programa. Bueno, y lanzaba el desafío de que la burguesía también forjara sus partidos. Y bueno, de algún modo, en el debate y la confrontación de ideas y programas, y sobre todo en el Parlamento, se iba a ir avanzando en la extensión y profundización de una democracia política, de una democracia social. Es decir, es muy claro que el Partido Socialista acabó siendo uno de los primeros partidos de la Argentina que tuvo su influencia en el movimiento obrero, que ayudó a la constitución también del movimiento obrero, el movimiento sindical, pero lo fue orientando en una alternativa claramente reformista, parlamentaria, muy integrado al sistema. Es decir, incluso en buena medida fue un partido que tuvo cierta deriva o cierta impronta en su programa democrática liberal, ¿sí? Es decir, que combinaba ciertos rasgos muy, muy característicos de la tradición del socialismo marxista, pero era un partido incompleto como partido marxista. El propio Justo negaba su condición de marxista en términos ortodoxos. Si bien Justo tuvo una inserción en el movimiento socialista internacional, fue una figura de la Segunda Internacional, quizás su figura más destacada en América Latina durante unos cuantos años, fue un marxista bastante heterodoxo, muy poco clásico. Y en ese sentido podría decirse muy creativo. Bueno, tenemos entonces esta primera gran corriente, que es la del Partido Socialista, que ya marqué algo que es muy importante. Fue fuerte como partido, fue un partido que empezó a sacar muchos votos ya entrado el siglo XX, y empezó a sacar parlamentarios, diputados y luego senadores. Después de que se abrió la ley Sáenz Peña en 1912, empezó a tener incluso también representación al Senado. Y fue fuerte en la instancia electoral, en la acción legislativa, en la acción cultural, en el movimiento cooperativo, muy importante, una experiencia interesante, ¿no? Y sobre todo el propio Justo la señalaba, esto de que los trabajadores se adiestraran en el manejo de lo social a través de la labor cooperativa, como prefigurando a la sociedad por venir. El socialismo le dio mucha fuerza a lo cooperativo. Pero fue muy débil, vuelvo a decirlo, como dirección del movimiento obrero. Para decirlo de manera muy esquemática,
fue en ese sentido, fíjense, un partido quizá tan reformista o en una impronta reformista como ya lo era la socialdemocracia alemana, de fin del siglo XIX a principios del XX, solo que el Partido Socialdemócrata Alemán dirigía el movimiento obrero, mientras que el Partido Socialista Argentino no logró dirigir ni organizar el movimiento obrero. Si no lo hizo el socialismo, ¿quién lo hizo? Bueno, pues lo hizo la segunda corriente que se empezó a formar de los años 80 y sobre todo en los 90, que fue la del anarquismo. El anarquismo fue muy, muy importante para la historia del movimiento obrero en la Argentina, sobre todo desde que en 1897-98 se fortaleció la corriente de los llamados anarquistas organizadores, los que fundaron el diario La Protesta Humana, los que plantearon un anarquismo que rechazaba el planteo antiorganizador y que bregaba por luchar, obviamente, por un planteo ácrata en contra del Estado, en contra de la burguesía, en contra de todas las formas de opresión y dominación, pero que también le diera lugar a la lucha sindical. Y ese fue el gran mérito de los anarquistas organizadores. Se lanzaron al movimiento obrero, y por eso no es casual que en 1901, en un escenario en el que el socialismo dejaba más bien un espacio vacío, ¿no?, de representación, de organización, fueron los anarquistas los que acabaron fundando la primera gran organización del movimiento obrero, que fue la FOA, Federación Obrera Argentina, en 1901, que luego se transformó en la tan famosa FORA, Federación Obrera de la Región Argentina. Y bueno, en esos años el anarquismo se convirtió en la gran dirección, ¿no? Convirtió a la FORA en una entidad de lucha que llegó a agrupar, a movilizar 15.000, 20.000 trabajadores, los lanzó en grandes luchas contra el Estado y contra la patronal, varias huelgas generales, incluso con eso que era tan característico del anarquismo, no solo haciendo luchas sindicales, sino también otro tipo de combates. Por ejemplo, organizaron la huelga de inquilinos en 1907, organizaron a las mujeres, fueron muy importantes en la lucha por la emancipación de la mujer. Es decir, fue una lucha, algunos señalan incluso al anarquismo, a mitad de camino entre una lucha obrera y una lucha popular más amplia. Lo cierto es que anarquistas y socialistas fueron la primera expresión masiva del movimiento obrero. A ellos se agregó una tercera corriente, ya de principio del siglo, que fue el sindicalismo revolucionario, que era una corriente muy fuerte en Europa, sobre todo en Francia e Italia, dirigida al movimiento obrero, los planteos de Labriola, Sorel y otros, que llegaron a las tierras, al Río de la Plata con mucha fuerza, lograron ganar un sector del Partido Socialista y en 1904-1905 rompieron con el PS y se fundaron como una corriente autónoma. ¿Qué planteaba el sindicalismo revolucionario? Bueno, inicialmente era una corriente a la izquierda del PS, cuestionaba el horizonte parlamentario reformista del PS. Planteaba que el PS había abandonado la lucha de clases y que había que organizar a los trabajadores en sus luchas cotidianas y sus luchas, sobre todo, revolucionarias. Por eso el apelativo sindicalismo revolucionario. Entonces, terminaron formando una corriente propia, se hicieron fuerte el movimiento obrero, desplazaron al socialismo y luego fueron por la dirección del movimiento obrero, y en 1915 lo consiguieron, cuando lograron la dirección de la FORA, en el famoso Noveno Congreso de 1915, por eso esa FORA fue autodenominada FORA Noveno Congreso, es decir, la FORA dirigida por el sindicalismo. Lo interesante es que el sindicalismo comenzó con una corriente revolucionaria, pero luego se fue moderando en su programa, en su estrategia, se fue adaptando cada vez más al régimen, sobre todo bajo los gobiernos radicales, y empezó a tornarse una agrupación, una corriente sobre todo negociadora, más pragmática, incluso con tendencias cada vez más burocráticas, digamos, definida por una orientación fuertemente economicista, que renunciaba al combate político. Fue un grave problema para el movimiento obrero, la corriente sindicalista, porque bloqueó, obturó la posibilidad de que la clase trabajadora en la Argentina se diera la batalla por un partido político propio que adoptara un programa de características revolucionarias. Los sindicalistas inicialmente decían, lo único revolucionario es el sindicato, no el partido. No puede haber un partido obrero. Todo partido es burgués. Todo partido significa jugar en el terreno de la burguesía. Bueno, renunciaron a la lucha política, a la forma partido, y finalmente terminaron, como terminan todos los sindicalismos, adaptados. No hay, yo siempre digo una frase un poco provocadora, no hay finales felices en los sindicalismos revolucionarios. Bueno, Antonio Gramsci decía, sindicalismo revolucionario es una contradicción de términos, porque nunca un sindicalismo puede ser revolucionario, porque de lo que se trata la lucha sindical es de mejorar las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo. Para que sea revolucionaria tiene que tomar un programa político. Bueno, recordemos que la historia del sindicalismo revolucionario en Argentina fue, después de ser una corriente muy a la izquierda, que cuestionaba el reformismo del PS, terminó negociando con los radicales,
terminaron adaptándose al régimen en los años 30 y finalmente se disolvieron en las filas del laborismo y del peronismo. Hubo una cuarta corriente, que fue el Partido Comunista, que también fue muy temprano, fue el primer Partido Comunista de América Latina, junto con el mexicano, que surge formalmente con el nombre de Partido Comunista, Sección Argentina del Internacional, surge en 1920, a fines de 1920, cuando toma las 21 condiciones de Sinovia, de la Internacional, y se funda como sección de la Comintern. Pero en realidad ya había surgido antes, en enero del 18, bajo el nombre de Partido Socialista Internacional. ¿Y qué había sido el Partido Socialista Internacional? Había sido una ruptura por izquierda, otra vez una ruptura por izquierda del PS, cuestionando cosas parecidas a las del sindicalismo revolucionario de una década atrás. El horizonte reformista del partido, que le daba la espalda a la lucha de clases, que negaba la lucha gremial, que se olvidaba la lucha por el programa, elementos del programa máximo, el internacionalismo, el antimilitarismo, etc. Surgió como una corriente interna del PS a partir de 1911-1912, con una figura fuerte que fue la de José Fernando Penelón. Dio la batalla dentro del partido, bregó porque el Partido Socialista tuviera una conducta internacionalista durante la Primera Guerra Mundial, estuvieron en contra de que los diputados del PS votaran o estuvieran dispuestos a votar la ruptura de relaciones con Alemania, violando lo que era la tradición y las posturas de la Internacional. Y bueno, finalmente fueron echados y fundaron ese pequeño PSI que en el 20 toma el nombre Partido Comunista. El PC fue en las primeras horas un partido más bien débil en el movimiento obrero. Tuvo cuadros obreros, pero no era la corriente definitoria. Mi planteo es que el Partido Comunista se empezó a hacer fuerte en el movimiento obrero a partir de la segunda mitad de los años 20, cuando adoptaron la estructura celular. O sea, organizaron los militantes, es decir, rompieron con la tradición de organización del viejo PS y tomaron la forma de organización de células de fábrica, células de empresa. Es decir, agruparon a los trabajadores de la misma empresa bajo una militancia clandestina, que la patronal no pudiera reconocerla, y por la base, por abajo, ir forjando organismos de control o de poder obrero. Bueno, con la organización de las células, el PC empezó a penetrar fuertemente en la clase obrera y sobre todo en la fracción más explotada y menos organizada de la clase obrera, que era la clase obrera industrial. Recordemos que a fines de los 20, a lo largo del 30 y principios de los 40, en la Argentina se dio lo que se conoció como industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no? Es decir, creció mucho la industria. Se multiplicó el número de obreros de la industria, de la carne, metalúrgicos, textiles, la construcción. Y ese era un sector poco organizado. Los socialistas más bien no lo atendían, los sindicalistas estaban muy cómodos en los gremios que manejaban, los marítimos, los ferroviarios. Los ferroviarios eran la gran organización obrera en Argentina. Y los anarquistas estaban allí, entre los obreros más explotados, industriales, pero muy débiles ya. Habían sido derrotados. El anarquismo se fue una derrota fuerte con las huelgas del centenario de 1910, y ahí empezó un declive. Entonces había un espacio ahí vacío. El PC ocupó ese espacio. Se lanzó, como digo en uno de mis libros, a la conquista de la clase obrera industrial, y empezó a organizar por la base a esos trabajadores tan mal pagos, carentes de legislación laboral, en donde era muy difícil organizar la lucha sindical, porque el patrón te expulsaba apenas se daba cuenta de que estaba ganado por una conciencia anticapitalista. Entonces el PC, con esa lucha clandestina, blindada, con mucha disposición revolucionaria, y esto hay que reconocerlo, inclusive a pesar de que ya el PC se iba adaptando al proceso de estalinización de la Comintern. Esto no tenemos que perderlo de vista, es decir, ya sabemos que hacia mediados, fines de la década del 20, el PC argentino se va adaptando a la deriva burocrática y estalinista de la Comintern. Sin embargo, a pesar de esta orientación estratégica, la militancia práctica de los comunistas en las fábricas, en los talleres, les abrió un espacio de inserción. Y el PC, entrado en los años 30, estaba ya muy bien implantado y cada vez más, mejor implantado en la clase obrera industrial. De modo que fue la cuarta corriente, por así decirlo, en llegar, pero cuando llegó, llegó con mucha fuerza. Y a principios de los años 40, yo ahí planteo a veces una suerte de contrafáctico, bueno, no soy el único, de no haberse producido el golpe del 43, que hizo aparecer a Perón, es muy probable que la dinámica hubiera sido que el Partido Comunista no solo terminara de conquistar su influencia total sobre el proletariado industrial, ya dirigía, miren, les doy un dato que es impresionante, para 1943, los 6 secretarios de los sindicatos industriales más grandes del país, metalúrgico,
carne, construcción, madera, textiles del vestido, eran miembros del Comité Central del PC. Es decir, ¿cuándo un partido de izquierda va a tardar en tener en su dirección, en su Comité Central, 6 secretarios de los sindicatos industriales más fuertes? Ese era el Partido Comunista. Es decir, su influencia entre el proletariado industrial era muy fuerte. Y es probable que, pasados unos años, inclusive pudiera conquistar la dirección de toda la CGT, que se había fundado en el 30, en la que todavía los socialistas y los sindicalistas tenían peso, pero el PC era el partido que avanzaba más rápidamente. Con esto cierro esta descripción. No es casual entonces que uno de los elementos del programa del golpe del 43, del coronel Perón, sea precisamente una estrategia anticomunista, es decir, evitar que la clase obrera quede completamente en manos del PC, y por eso su acción anticomunista, por un lado, de perseguir, y los persiguió muy duramente a los comunistas en el 43 y 44, llenó la cárcel de cuadros sindicales del PC, pero al mismo tiempo, con la otra mano, ensayó esas medidas de atención de los reclamos obreros. Aumento de salario, aguinaldo, convenciones colectivas, y bueno, y ahí surgió un nuevo fenómeno político, ¿no? La aparición del peronismo fue el fenómeno que cortó un desarrollo de, ¿cuánto? 50, 60, 70 años. Esto, el peronismo siempre dice, nosotros fundamos al movimiento obrero, cada tanto dice, fundamos la CGT, como si lo hubieran fundado en el 45, en realidad se fundó en el 30 por dirigentes socialistas y sindicalistas, y donde también había comunistas luego. El PC, el peronismo tiende a decir que ellos son el punto de constitución del movimiento obrero en la Argentina. Eso es falso. El movimiento obrero en la Argentina tenía varias décadas de desarrollo en distintas variantes, reformistas, revolucionarias, de rechazo al Estado, de combate al Estado, de integración, de inserción entre los trabajadores industriales, entre los ferroviarios, con experiencias muy ricas, debates programáticos impresionantes, sobre los que hay que aprender mucho, hay que volver sobre esos debates de programa, de táctica, de programa máximo, de lo que son luchas reivindicativas mínimas, cómo hacer acción legislativa, qué lugar tiene la labor cooperativa. La lucha cultural, muy importante. Muy importante la experiencia de la cultura obrera, ¿no? Partidos y corrientes que tenían bibliotecas, que le daban lugar a la lucha por la emancipación de la mujer. En fin, es una experiencia sobre la que creo que se puede aprender mucho y que en el año 45 tiene un corte, pero da lugar a otras experiencias sobre las que, bueno, luego puedo reincorporar, en la que igual, por ejemplo, aparece el trotskismo, que lógicamente en este primer periodo va a aparecer desde el año 29-30, pero como una corriente indudablemente muy marginal, muy pequeña. Esto ha sido todo por hoy y por este año. Nos encontraremos el año próximo con nuevas emisiones de Panorama Internacional. Buen año a todos y a todas.